My homie in my high school used to rap, and he used to get all the attention, so I'm like, I can rap too. I used to be like that in high school. It was different. I guess I changed. He always struck me as like a guy that's just not thinking about any kind of rules. He's just doing what he likes. He don't care. I ain't gonna struggle, bro. All right, we're gonna see. I know when it's the right time, it's gonna be the biggest impact. We work in mansions, we work in suites, work overseas, work anywhere. And that's how I am. Now back to why Lil Uzi Vert hates interviews. Those people really don't know me. They act like they know me. Hey, what's up, Uzi? How's it going, bro? You doing all right? I won't say I enjoy it. I title myself as a rock star. We'll decide when you're a rock star. I'm letting you know, bro. Like, when you a fan, you really know. Like, you really look up stuff and find out stuff. I love you so much. And people really be doing that with me. And I'm up there, like, I see the fans. What am I over here telling them I'm depressed for? What am I sad for? What am I down for? It's a beautiful thing that I can make noise and people react to it the certain way that they react to it. But then, once I leave that venue, they're right back. I came in the game making happy songs. Life just hit me. You know why my music is so sad? Why? Because music took over my life. Honestly, nobody wants to let you in. If I'm into something or I'm into someone, I'm all in. Yeah, I don't even be doing no girlfriends and stuff, but like, she cool. It's very frustrating, and that's life, period. Like, life is just frustrating, period. Everything I talk about really be going on, like at that time. I'm just in the moment with everything I do. It's like I'm not really trying to feed the new people. The new people gonna come. I'm trying to feed the people that's already messing with me. I'm passionate about everything I do because everything I do is real. I'm in the middle of the storm, but I'm dry. Lil Uzi Vert no siempre soñó con convertirse en rapero. De hecho, al principio empezó en esto porque estaba celoso de la atención que su amigo estaba recibiendo en la escuela por lanzar una canción. Así es que Uzi tomó un bolígrafo con la esperanza de también conseguir algo de atención. Pero pronto se dio cuenta de que crear música era un regalo que le habían otorgado. Sin embargo, sus padres no eran tan aficionados de su nueva elección de carrera. Aún así, Uzi seguiría buscando hacer algo con la música y su talento hizo que su música fuera escuchada por las personas adecuadas y pusieran una de sus canciones en la radio en Filadelfia. Y sería un golpe de suerte, Dios, el destino, el universo o algo así, lo que hizo que alguien con la capacidad de cambiar su vida prendiera la radio y escuchara la música de Uzi. Y después de esto recibiría una llamada que lo ayudaría a impulsarlo al estrellato. En el transcurso de los últimos 5 años, muchos artistas han ido y venido. La era de SoundCloud marcó un cambio en el hip hop que trajo muchos nuevos artistas, nuevos flows, nuevos sonidos y nuevos Lils. Pero de todos estos nuevos artistas, Lil Uzi se ha convertido en uno de los más grandes. Aunque este éxito también llegó con algunos problemas y controversias, y en este video hablaremos de todo esto y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Lil Uzi Vert antes de la fama, pero en un video épico. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con este video épico. El nombre real de Lil Uzi Vert es Simir Woods y nació en el norte de Filadelfia el 31 de julio de 1994, donde creció en el vecindario de Francisville. Cuando Uzi aún era joven, sus padres se separaron, por lo que él cambiaba entre las casas de su madre y de su padre. Aunque creció en un barrio difícil, se acostumbró a las cosas bastante rápido. Además, siempre evitaba meterse en problemas porque no le gustaba salir de casa muy a menudo. Mientras pasaba el tiempo dentro de su casa, Uzi era un gran fanático de jugar videojuegos como Matt Hoffman Pro BMX y le encantaba ver dibujos animados como los Rugrats y CatDog.
Esto fue antes de enamorarse del anime, y si escuchan su música o miran las portadas de sus álbumes, se puede ver la influencia del anime. Pero eventualmente Uzi empezó a pasar más tiempo fuera después de que un amigo suyo llamado Elijah le presentó el skateboarding. Y cuando tenía 12 años, el padre de Uzi les compró a él y a sus hermanos una patineta. En cuanto a sus primeras influencias musicales, el primer CD de Uzi fue un álbum de Mike Jones, y su abuela más tarde le compró Wanted de Bow Wow. Luego comenzó a escuchar a Meek Mill y Wiz Khalifa. Él dice que Wiz es en realidad su rapero favorito y los dos son realmente buenos amigos ahora, lo cual creo que es bastante cool. Pero las mayores influencias de Uzi no fueron los raperos. Se enamoró de la música emo, punk como Paramore, My Chemical Romance, The All American Rejects y Gigi Allen. Pero la mayor influencia de su estilo, su actitud y su música fue Marilyn Manson. Un día, mientras veía Celebrity Deathmatch en la televisión, se encontró con un episodio que incluía a Ricky Martin y Marilyn Manson, compitiendo entre ellos. Después de eso, desenterró absolutamente todo lo que pudo encontrar de la vida del cantante y descargó todos los archivos de Manson que su computadora podía almacenar. Aunque sus amigos en la escuela no eran tan admiradores del cantante, y Uzi dice que lo molestaban por sus gustos musicales diferentes. Pero no le importó, se enamoró de la vida del cantante y todavía lo cita como una de sus mayores influencias. Y aunque Uzi no tomó una guitarra inmediatamente ni se unió a una banda de rock o se pintó las uñas de negro, sí experimentó con diferentes instrumentos. Tocó la trompeta en la banda de su escuela y cita Hot Cross Buns como la primera canción que aprendió a tocar. Pero no estaba tratando de convertirse en un trompetista exitoso o algo por el estilo. Solo se unió a la banda para ayudar a subir sus calificaciones. Después de que terminó la fase de trompetista y dejó de escuchar tanta música emo, encontró la canción de A$AP Rocky, Pharrell y Kanye West, 808 and Heartbreaks, que según él cambió su vida. Hoy Uzi puede ser visto comprando con Kanye. ¿Qué es shopping con Kanye like? He's never thinking about himself. Okay. It's weird. I thought he was going to be grabbing everything. He was grabbing everything for his family. Supongo que Kanye está muy orientado a la familia porque la primera vez que habló con Uzi por teléfono le dijo que no solo estaba feliz por él, sino por su familia, porque es algo especial. Uzi no solo era un miembro de la banda, también era el payaso de la clase que amaba la atención de sus compañeros y hacía lo que fuera para poder retener esa atención. Pero siempre fue un extraño que no encajaba con las personas de su edad. Se pintó el pelo en el décimo grado y tenía grills en la preparatoria. No fue hasta su último año ahí que Uzi encontró lo que cambiaría su vida para siempre y le daría la atención que estaba buscando. El amigo de Uzi, William Aston, lanzó un remix de la popular canción de Chris Brown, Look At Me Now. Y cuando sus compañeros se enteraron del rap, se volvieron locos y le mostraron a William más amor del que Uzi había recibido en su vida. Eso suena muy triste, pero fue así. Uzi vio cómo las chicas miraban a su amigo y la atención que estaba obteniendo al hacer música y quería algo así para él. Entonces Uzi le dijo a William, yo también puedo rapear, pero eso era una mentira. Uzi nunca había pensado en rapear hasta ese momento. Will le dijo que lo hiciera y después de inventar excusas, finalmente escribió un verso para su amigo. Will quedó impresionado e invitó a Uzi al estudio. A partir de ahí, los dos comenzaron a crear canciones juntos. En ese momento, Uzi estaba rapeando bajo el nombre de Syllab Vertical en un grupo llamado Sticktown, en donde también estaba William. La parte vertical de su nombre hacía referencia a saltos verticales, que era una metáfora para llegar a la cima. La gente comenzó a llamarlo Bert. Pero el nombre por el que lo conocemos ahora aparentemente proviene de un tipo al azar que Uzi ni siquiera conocía. El tipo lo escuchó rapear y le dijo, vaya, rapeas rápido, como una ametralladora o algo así, como un pequeño Uzi. Y así fue como nació Lil Uzi Vert. Comenzó a publicar canciones en una página de SoundCloud recién creada con su nuevo nombre, pero sus canciones realmente no estaban consiguiendo números al principio. De hecho, dijo que sus primeras canciones casi nadie las escuchaba, pero entonces una de sus canciones pasó de 150 reproducciones a 1000 y de 1000 a 3000, y él y sus amigos estaban extasiados. Le dijo a Complex en una entrevista de 2015 que solo un par de miles se sintieron como una locura, solo estando en casa incluso 1000 personas escuchan tu canción. Encontraría beats en YouTube y grabaría freestyles sobre ellos. Su primera canción, aún en su página de SoundCloud, se titula In The Field Freestyle, y esta es de hace 5 años. Pero el lento ascenso de SoundCloud de Uzi coincidió con una disminución en sus calificaciones en la escuela. Estaba fallando y metiéndose en problemas, incluso teniendo que cambiar de escuela en 4 momentos diferentes a lo largo de la preparatoria.
De hecho, Uzi se estaba metiendo en tantos problemas que su madre realmente lo amenazó con echarlo de la casa si no aumentaba sus calificaciones y dejaba de concentrarse solamente en el rap. Uzi le contó a Complex sobre este periodo de tiempo diciendo: "Ya soy popular en mi ciudad, solo estaba tratando de hacerme rico. Hombre, no te voy a mentir, realmente no quería volver a la escuela. Quiero decir, mi familia estaba enojada por eso. Porque, ¿sabes? Le dices a tu familia que quieres rapear y te miran como si estuvieras loco". Pero Uzi creía en sí mismo y sabía que su música sería escuchada por las personas adecuadas si continuaba lanzándola. Sacó el proyecto Purple Thoughts Volumen 1, que incluía la producción de Space Ghost Purp. Finalmente comenzó a llamar la atención de las personas que podían cambiar su vida. Él y William llamaron la atención de DJ Buzzworthy con su música, quien se ofreció a manejarlos. William se negó, pero Uzi dijo que estaba buscando alguna manera de no ir más a la escuela en su vida y ganar dinero con la música, por lo que aceptó. Buzzworthy presentó a Uzi con Charlie Heat, quien produjo la canción de 2014, Uzi. Cuando Uzi estaba trabajando en esta canción, sin saberlo, estaba trabajando en una canción que haría que su música fuera escuchada por personas aún más poderosas. Esa canción llegó a manos de DJ Diamond Cuts, de la estación de radio de Philadelphia Power 99. El antiguo manager de Uzi era el prometido de Diamond Cuts y le envió la canción. Le gustó tanto que la puso en la radio en Filadelfia, lo que fue un gran momento para Uzi, y en ese preciso momento, Don Cannon estaba en Filadelfia conduciendo y escuchando Power 99. Cannon llamó a Uzi y le gustó tanto la música que volvió a Filadelfia para encontrarse con él. Uzi siguió yendo al estudio y perfeccionando su oficio y dijo que un día DJ Diamond Cuts estaba ahí. A$AP Jams también fue uno de los artistas que reconoció el talento de Uzi. Le dijo que algún día sería una estrella y los dos comenzaron a hablar por teléfono sobre la música y la vida con regularidad. En 2014, Uzi comenzó a salir con la stylist, diseñadora y artista Britney Byrd. Su vida amorosa era genial, su carrera musical estaba despegando y tenía toda la industria adecuada para una carrera musical exitosa. Pero la madre de Uzi todavía no estaba impresionada. Ella le dijo que tenía que encontrar un trabajo de verdad, y Uzi solo quería hacer feliz a su mamá, por lo que consiguió un trabajo como empacador en Bottom Dollar. Renunció después de 3 días, pero bueno, al menos mantuvo su palabra y lo intentó. Pero aparentemente esto no fue suficiente para su mamá porque lo echó de la casa. En este punto, sin ningún lugar a donde ir, Uzi terminó viviendo con su abuela en el departamento de su hogar de ancianos, donde trabajaba en su música. A su abuela le gustaba su música y le dijo que podía trabajar en su mixtape mientras se quedaba con ella. Cuando Wiz Khalifa estaba en su gira Under the Influence, se detuvieron en Pensilvania. Un joven Uzi fue al show para reunirse con DJ Drama, que conocía su música a través de Don Cannon. Aparentemente, cuando los dos se conocieron, Uzi dijo que Drama lo estaba mirando raro, así es que lo primero que le dijo fue: los dos hicieron click instantáneamente después de eso, y junto con Don Cannon, el equipo tenía mucha fe en el niño de Filadelfia. Así es que lo llevaron a Atlanta para grabar, donde trabajaron en su siguiente mixtape, The Real Uzi. Su gran oportunidad fue cuando Uzi colaboró en el sencillo WDYW de DJ Carnage en 2015 con A$AP Ferg y Rich the Kid. La energía y el nuevo flow de Uzi sobre la mezcla de música electrónica y trap fueron una sorpresa para muchos fanáticos que desconocían su música. Uzi firmó un contrato oficial de grabación con Cannon y Drama, firmando con Generation Now, luego firmando con Atlantic Records. Finalmente todo estaba funcionando para Uzi y lanzó el proyecto Love is Rage, que le dio todavía más popularidad. Y como dato curioso, el love no solo significa amor, sino que también es un acrónimo de Lil Uzi Vert. Uzi también apareció en la introducción de Slime Season 2 de Young Thug, lo que le dio un gran impulso a públicos nuevos. Thug y Uzi se hicieron muy cercanos. Uzi dijo que aprendió mucho sobre el flow de Thug y que también le enseñó cosas a Thug. Uzi siguió sacando música, lanzando Lil Uzi Vert vs. The World, y las cosas comenzaron a moverse rápidamente después de eso. Se convirtió en freshman de XXL junto a Lil Yachty, Kodak Black y 21 Savage. Hey, what's up? It's Lil Uzi Vert and I'm 2016 XXL freshman. 2016 fue un gran año para Uzi. Lanzó The Perfect Love Tape, que incluye el éxito Do What I Want, que tiene cerca de 70 millones de reproducciones en SoundCloud. También apareció en el último verso del éxito de The Migos, Badambuji, a donde llegó al final de la canción con su flow único, ganando aún más atención. También lanzó un proyecto en colaboración con Gucci Mane llamado 1017 vs. The World, que según Uzi fue creado en un lapso de 2 días. Uzi dice que es de sus mixtapes favoritos hasta la fecha.
Desafortunadamente, durante todo este tiempo, él estaba lidiando con la ruptura de su novia, Brittany. Después de eso, Uzi salió de gira con The Weeknd para la etapa europea de su gira Starboy. Mientras estaba de gira en Londres, hizo una vista previa de la canción que escribió sobre su ruptura. Y cuando la lanzó, la llamó EXO Tour Life, en un homenaje a la marca EXO de The Weeknd. Y si bien la canción no llegó a las masas de inmediato, a su base de admiradores les encantó. Y en el transcurso del próximo año, más y más personas se dieron cuenta del talento de Uzi. Pero no sería hasta que la radio comenzó a poner la canción que el mundo entero se dio cuenta de su talento. La canción fue 7 veces platino en los Estados Unidos y ganó el premio a la canción del verano en los MTV Video Music Awards. Siguió el éxito de esa canción con su álbum debut Love Is Rage 2, que encabezó las listas Billboard Hot 100 de Hip Hop y R&B. Parece que Uzi estaba alcanzando nuevos niveles con su música y se estaba convirtiendo en la estrella de rock que siempre se había imaginado. Fue considerado por unanimidad como uno de los mejores artistas nuevos, incluso fue nominado a Mejor Artista Nuevo en los Grammys. Huge nominations, by the way. Yeah. Are you feeling lucky? Feeling good? This is normal. This is my life. So it's like whatever. Le compró una casa a su abuela para agradecerle por el apoyo y también se compró su primer automóvil, que es un Lamborghini. Gray, and it had a red soft top. Gray, oh, nice. Actually, burgundy. Luego comenzó a trabajar en el seguimiento del éxito de Love Is Rage 2, el cual anunció que llevaría el nombre de Eternal Attack. Pero fue en enero de 2019 que Uzi hizo un anuncio que dejó a los fanáticos rascándose la cabeza. En una historia de Instagram, Lil Uzi Vert anunció que se retiraba de la música y declaró: "Terminé con la música, eliminé todo, quiero ser normal, quiero despertarme en 2013. Gracias, te amo". Y aunque con las redes sociales a veces es difícil decir qué tan serio deberíamos de tomarnos las cosas, parecía que sucedían muchas cosas detrás de escena que al menos preocupaban a los fanáticos. 2013 fue el año en el que apenas estaba comenzando a construir su audiencia, pero todavía no tenía una verdadera fama. Tal vez terminó por no amar la atención que alguna vez ansió. Y a pesar de que los fanáticos estaban escépticos de una jubilación real, Uzi no sacó música nueva y dijo que se había borrado todo su disco duro de música. Uzi estaba sufriendo problemas con el sello discográfico y parecía que no le estaban permitiendo lanzar música. Pero entró Jay-Z, quien firmó a Uzi para un acuerdo de gestión con su sello Roc Nation. Y aunque no podemos estar seguros de que esta fuera la razón por la que estaríamos escuchando nueva música del artista de Filadelfia, vimos los lanzamientos Free Uzi y Sanguine Paradise poco después. Uzi afirma tener cerca de 3.000 canciones inéditas y en una entrevista Don Cannon dijo que Uzi produce alrededor de 700 canciones al año. Así es que no hay escasez de música con Uzi. Afortunadamente obtuvimos su primer video musical oficial en más de un año con That's a Rock, el cual al momento de esta grabación tiene 16 millones de visitas y hace 2 meses sacó el video de Sanguine Paradise, el cual tiene 10 millones de visitas actualmente. Así que al momento de esta grabación solo estamos esperando que nos diga cuándo va a salir Eternal Attack. I don't know. You don't know. Bueno, solo queda esperar. Y eso es todo lo que tengo para ustedes en este video épico de Lil Uzi Vert. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!